Al menos siete directores de la inicial administración de Isla Mujeres, encabezada por Alicia Recalde Magaña, han renunciado a su cargo, mientras que otros más han sido removidos de su puesto. Hemos tenido renuncias de algunos directores, como fue el caso inicial de la anterior directora de Obras Públicas, que renunció en su momento. La primera en dejar su dirección fue Sabina Herrera, la directora de Obras Públicas, vacante que fue cubierta por William Conrado. Al paso de los meses, el secretario general del ayuntamiento, Jacinto Rejón, fue removido de la secretaría por el Cabildo para que trabajara en la zona continental, ingresando en su lugar el hasta ahora secretario general, Manuel García García. Asimismo, se sumó a la lista al que fuera en ese entonces el primer director de Seguridad Pública, Julio Arjona, quien trabajó únicamente unos meses y después renunció, por lo que asumió el cargo Roberto Arjona. Hasta el mes pasado, otras dos renuncias se hicieron públicas: el director de Turismo, Jair Hoch Pérez, y el director de Comunicación Social, Oscar Mesa. Ayer por la mañana se agregó uno más a la lista, el director de Seguridad Pública, Carlos Osorio Magaña, quien sería el tercer director en renunciar a la Dirección de Seguridad Pública en menos de 2 años. Pero los cambios no paran allí, pues si bien se han registrado otros más. Ahí no tuvimos bajas, simplemente fue un enroque y un ascenso. Se creó la Dirección de Gobierno hace unos meses, la cual ocupa el licenciado Jacinto Ríos. Él está como director de Archivo Municipal. Al darse esto, el cargo de director de Archivo Municipal lo ocupa el licenciado Luis Zulup, que estaba a su vez como jefe de Departamento de Recursos Materiales. De acuerdo con el secretario, también se han creado nuevos puestos. Que se han creado algunas áreas o se han comisionado gente para realizar otro tipo de funciones. Hasta el momento, la Dirección de Turismo es la única que se encuentra sin director, según indicó la alcaldesa Alicia Recalde, quien refirió que todas las administraciones atraviesan por varios cambios en pro de mejorar el trabajo del ayuntamiento. Cada administración sufre este tipo de cambios, ya sea al principio, a la mitad de la administración o al final, ¿no? En este caso vamos a cumplir 2 años, nos queda todavía la recta final, tenemos un proceso electoral en puerta y yo creo que lo más honesto en lo que es los funcionarios de confianza es definirse. Definirse si quieren quedarse a seguir sirviendo a la ciudadanía desde donde están o emprender nuevos caminos. Con imágenes de Nadia Díaz, informó para Notivisión, Suil Machea.